Hola a todos. Un abrazo fraterno. Gracias una vez más por acompañarnos en esta que es su parada obligada de cada día aquí en TV NCTV. Un abrazo ferviente, cariñoso, con todo el esfuerzo que hacemos para que ustedes reciban un poco de lo que hemos investigado y de lo que hemos compartido en el transcurso de la semana y de estos días. Gracias, gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por ser leales y gracias por los comentarios que día a día vierten para alimentar nuestra página. Bienvenidos a los que se han suscrito últimamente. Saben que esta es su casa, siéntanse cómodo, siéntanse en libertad. Es que somos una sola familia. Usted entra, llega, se acomoda y recibe lo mejor de nuestro programa y de nuestro proyecto. Gracias. Esto es NCTV, es parte de la Federación Internacional de Periodistas Digitales y somos una estructura de Eco News Agency. Estamos aquí de lunes a viernes diciéndole a ustedes nuestro sentir y compartiendo nuestros pareceres. Pues bien, engaños políticos. Ese es el tema que quiero abordar con ustedes este día. Más de 1 millón de empleados han sido suspendidos en la República Dominicana debido a las medidas implementadas por el gobierno de Danilo Medina para evitar la propagación del coronavirus. Esto de acuerdo a una nota que da César Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada, CONEP. Este personaje explicó, en el caso de las empresas de zona franca, el cierre ha sido del 100% de las operaciones, que el resto de las industrias está operando entre un 50% y un 60% de su capacidad habitual. Aclaró que para el sector empresarial de la República Dominicana ha sido del 100%. Lo más importante, de acuerdo a él, es la salud y la vida de la población. Y por eso ellos colaboran con las autoridades en el combate del COVID-19. Ningún empleado, ha dicho este señor, ningún empleador quiere tener su empresa cerrada ni a sus trabajadores suspendidos. Más bien, quiere recobrar operaciones y poco a poco ir generando el flujo que requiere, porque la economía necesita esa dinamización, indicó Dargan en el programa de Agenda que por Telesistema difunde Héctor Herrera Cabral. No se dan los dominicanos cuenta que la canasta cotidiana está diariamente por las nubes. ¿Lo sabe el gobierno o no lo quiere saber el gobierno? Empresarios como los pastores y otra gente también, y los sacerdotes, están haciendo de la suya. ¿No se dan cuenta que la diáspora es la que mantiene la economía dominicana? Y está la diáspora un 80% sin trabajo en el exterior y no puede enviarle dinero a sus familiares para ayudar a la economía, más el desempleo y muertes de hambre en el país. ¿Qué espera este inútil presidente y sus millonarios ladrones del PLD para trabajar y para bajar el dólar de un 55 por 1 a un 50? Y congelar los precios de lo esencial en la canasta del pobre, la canasta alimenticia del pobre. El país, y lo sabe Danilo Medina, y lo saben todos los políticos, y lo saben los dominicanos, el país, la República Dominicana, está en quiebra, y más ahora que quiebra de bonos en mercado de capitales y funcionarios sacando los dólares de los bancos dominicanos para colocarlo en otros puntos del mundo o guardarlo abajo de sus camas
La situación que está viviendo el pueblo dominicano es altamente difícil y explosiva. Y el gobierno de Danilo Medina no podrá detener las pobladas y las avalanchas que se le esperan a la República Dominicana. Y si por azar del destino él hiciere una jugada sucia con los haitianos que se está batiendo por debajo de la mesa, esto acarrearía una matanza, un genocidio entre haitianos y dominicanos para que 4 o 5 bandidos internacionales que han tomado a la República Dominicana como parámetro se adueñen de la isla entera con la benevolencia de un bandido político que es Danilo Medina. Los dominicanos han sido engañados históricamente por el PLD, por el PRD, por la izquierda y por todo aquel que, aprovechándose de la Junta Central Electoral, solamente esperan 4 años para sacar millonadas. La misma situación se da en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El gobierno sabe que 1 millón de dominicanos están sin trabajo, pero sin embargo mantiene las botellas en la Cancillería, en Interior y Policía, en el Ministerio de Educación, en los diferentes estamentos del gobierno dominicano. No ha sido capaz este borrego de Danilo Medina de darle un corte a las botellas, botellas que superan los cientos de miles de pesos, y prefiere que el dominicano de a pies siga muriendo de hambre para no tocar a un grupo de parásitos que ellos, los peledeístas, han sostenido por años. Ante la situación de calamidad que vive la República Dominicana, lo más idóneo fuera que el presidente ordenara un recorte general, comenzando por su salario, terminando por desmadrar los nombramientos de vagonetas que existen en los diferentes consulados de la República Dominicana en todos los escenarios del mundo, desde Santo Domingo hasta Zimbabue en África. Es una pena que un país tan pobre como el nuestro tenga a un gobernante tan mediocre como Danilo Medina, a un sinvergüenza confeso que lo que merece es cárcel por engaño al país, por robo al país, por mentirle al país y más que eso, por crear del país una corporación de corruptos que lo encabezan algunos de sus familiares y algunos de sus funcionarios. Observen ustedes solamente cómo en los últimos meses el puesto que debía ocupar Rodríguez de Marchena lo está ocupando Montalvo, que ahora hace de ministro del gobierno y de vocero del gobierno. ¿Por qué? Porque es una mafia orquestada en la silla del presidente que termina en la oficina de Montalvo y de José Ramón Peralta. Los dominicanos saben más que nadie, están obligados a despertar. Obligados a despertar. No podemos continuar en el derrotero que llevamos. Los días que se avecinan van a ser críticos para la humanidad, y los países pequeños y tercermundistas como la República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, que a pesar de ser un Estado libre asociado, está considerado como un país tercermundista, una isla abandonada por el propio gobierno de Estados Unidos. Cuando la avalancha de gente que salió de Nueva York retorne a Nueva York y comience a venir una hambruna porque no están entrando alimentos, porque los muelles están cerrados, porque los aeropuertos están cerrados, y comienza a sentirse el hambre en Nueva York, entonces nuestros países van a comenzar a sufrir de verdad, verdad. La República Dominicana no está preparada para enfrentar una hambruna sobre la miseria que ya tiene fruto del desgobierno que dirige la nación.
El hombre del campo, y eso lo he dicho varias veces, tiene que ser protegido y apoyado. Y la tierra tiene que ser puesta a producir lo antes posible para evitar que la muerte por inanición azote a los dominicanos. Pero para lograr que los implementos y los insumos lleguen al campo, se hace necesario un recorte en las botellas que tiene el gobierno y un recorte de austeridad en los altos sueldos que reciben funcionarios del gobierno de Danilo Medina. En lo que concierne a los dominicanos, nosotros como nación estamos llamados a sacudir la mata política y producir un cambio radical, firme y fuerte el próximo julio, cuando nos toque ir a la mesa electoral y mandar un mensaje no solamente al Partido de la Liberación Dominicana, que destruyó al país, lo corrompió y se lo entregó a delincuentes internacionales, sino un mensaje sólido y firme al presidente de la Junta Central Electoral, que se ha coqueteado con los sectores negativos en contra de la patria para hacerle el juego y que el PLD continúe en el solio presidencial. Por lo tanto, tenemos el deber de salir a votar militantemente, respetando el distanciamiento que se ha planteado para evitar problemas de salud, pero ir a votar consciente el día que nos toque votar y decirle al presidente Danilo Medina y al PLD, no más. Pero también decirle al presidente de la Junta Central Electoral, hasta aquí llegó tu carnaval, gallo loco. Nosotros estamos comprometidos con un verdadero cambio en la República Dominicana, con un cambio sostenido, con un cambio real, con un cambio firme. Pero para lograr ese cambio y que sea contundente como esperamos, tiene usted que convencer a los suyos que votan de por qué hay que producir un cambio, de quien sea, y después se arregla la carga en el camino. Pero hay que sacar al PLD por las buenas o por las malas del país. Por las buenas o por las malas del país. Y en este pedido también incluyo a los familiares de los militares dominicanos que han sido abandonados a su suerte. Observen en esta pandemia cómo han lanzado a los policías y cómo han lanzado a nuestros oficiales a que se mueran contagiados por la situación que se está viviendo. Y nadie se preocupa por ellos. Un grupo de políticos bandidos buscando cámara y figureando, pero no aportan ni una sola idea que permita salir a flote ante el problema que hay. No se preocupan por resolver el problema del hombre del campo. No se preocupan por resolver el problema futuro que nos espera laboral. No se preocupan por producir ideas que sirvan de catalizadoras para cuando el problema baje, entonces poder enfrentar el problema con el que nos vamos a encontrar, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Abrigo la esperanza de que cada uno de ustedes tome conciencia y desde ya comience a pensar en un voto sólido que en una primera y única vuelta termine no solamente con el PLD, sino con la estructura mafiosa que integran el PLD, parte de la oposición y la Junta Central Electoral. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo encuentro, amigos, en TV, en CTV. Un abrazo a todos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir y de compartir este mensaje con sus amistades. Dios con todos, fuerza y fe, dominicanos. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.